Living my life as a thug till the day I die. DJ that old round shit. You heard it wrong, niggas Ain't nothing sweet about my technique. you checking for my breathless quotes. I wrote that. My history so lovely involves destruction. Niggas left with their ass bleeding. Open up, first of us, let me see your heart Turn the lights down, cause I'm a clown in the dark When I check for the hearts to what But you be fine, niggas watchin' for my pockets the blocks on my, and my blonde, let my mom speak For me and history, a legend, you can find me Dumb acapella bitch, bow down to death row For what you say, we untouchable Now that we done ship doctrine, He ain't made a beat in six years, sweaty to shit Won't get no record sales, suckin' Nas dick Let me get my preach on, nigga drop the beat I get my freak on, the wrong one for you to speak on oh. Hola amigos, aquí estamos en su programa Soy el Boxeo. ¿Y por dónde es? Por acá, por la emisora Venezuela Activa y Deportiva Radio Online, Bad Radio Online, a través de la plataforma YouTube y desde el Centro Comercial Los Molinos, donde está ubicada la sede de la Confederación Internacional de Boxeo. Y como todas las semanas le habla José Cuevas, certificado de locución 9316. Colegio Nacional de Periodista 31366 30, y, y estamos acá en otra edición de su programa Soy el Boxeo. Hoy variados temas de la especialidad boxística de esta semana, lógicamente varios anuncios importantes, la cartelera de este próximo sábado, vamos a estar hablando... Cuando el Saúl Canelo Álvarez defiende el título mundial ante Edgar Berlanga, el puertorriqueño estadounidense Edgar Berlanga, por el título supermediano. También, lógicamente, del anuncio que hizo Fernando el Puma Martínez cuando va a la revancha contra Kazuto Ioka, el japonés Kazuto Ioka, es campeón mundial, a quien le quitó el título mundial hace unos dos meses. También vamos a conversar de la victoria de Christian Envili, quien derrotó al ucraniano Sergei Deverachenko. Combate importante en la carrera de Envili, quien mantiene de esta manera su invicto. Por allí también hay información sobre o declaraciones de Dimitri Vivol, quien tiene pactado para el 12 de octubre su combate unificatorio por el título absoluto semicompleto ante Arthur Beterbie, su coterráneo, su eh, también compatriota eh, ruso. Y también vamos a hablar un poco de lo que fue el, esa presentación que hizo Floyd Mayweather, una exhibición ante John Conti III, y que terminó en escándalo cuando el árbitro Héctor Afu, el, el panameño Héctor Afu, se retiró en pleno combate, se bajó, digo salió molesto y se retiró de esa exhibición que estaba dando el boxeador estadounidense Mayweather contra John Conti III. Eso es más o menos en línea general lo que vamos a estar conversando en el programa de hoy de Soy el Boxeo, por acá, Pod Radio Online. También aprovechamos para invitarlo a nuestra sede, acá en el Centro Comercial Los Molinos, donde están ubicados dos espacios importantes para el boxeo mundial y venezolano por supuesto, está en la sala del del salón de la fama del boxeo latinoamericano y la sala de los 100 años del boxeo de Venezuela. Allí podrán ver el material de fotos y registros históricos de lo que ha sido el boxeo tanto venezolano como a nivel latinoamericano. Esto está ubicada en la sede de la Confederación Internacional de Boxeo acá en el Centro Comercial Los Molinos de la Parroquia San Juan en San Martín, por supuesto. En el último piso ahí está. Y por supuesto está también esta emisora BAC Radio Online, la cual ustedes pueden pulsar a través eh, de su, eh, tanto por computadora, por su teléfono celular. Ahí pueden pulsar B-A-D -B BAD Radio Online, BAD Radio Online. Y también pueden escuchar este y la... Excelente programación de Bad Radio Online a través del, del periódico digital Llaviando, cuya dirección es www.yaviando.com. Así que por allí nos pueden seguir, observar nuestras opiniones oír nuestra, nuestra análisis de los mejores combates a nivel internacional, en este caso relacionado con el programa Soy el Boxeo. Bueno, vamos entonces cerrando este primer asalto. De su programa Soy el Boxeo, y ya regresamos para entrar ya en materia sobre lo que hemos conversado hasta el momento. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados. En Twitter, BP Piso Bajo Asociados. Aldem, Alianza Democrática. Una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como Aldem. BZLA, Aldem, una alternativa de cambio para Venezuela. Bien, regresamos a su programa. Soy el boxeo por acá, Bar Radio Online. Y bueno, amigo Francisco alcibiades fue anunciada. Francisco Alcibiades es nuestro operador de la emisora, por supuesto, Bar Radio Online, quien encargado de los controles. Te decía que bueno que Fernando el Puma Martínez anunció que para la revancha contra Kazuto Ioka, o sea, el segundo la segunda parte de esta pelea, porque va es la revancha, ya tiene fecha y nada más y nada menos que el 31 de diciembre de este año. Imagínese el 31 de diciembre cuando muchos están por ahí celebrando, echando un pie, estarán en acción allá en Japón, en Tokio, Japón. Fernando el Puma Martínez y Casuto Ioka En lo que pudiera ser, ya está candidata la pelea anterior que hicieron a comienzo de este año el boxeador el Puma Martínez contra Casuto Ioka para la pelea del año, lo que ha acontecido hasta el momento. Y este podría ser entonces la pelea del año y la revancha del año, porque yo creo que va a ser tan competitiva como la primera. Así que irán por el, este, el Campeonato Mundial del Peso Super Mosca, la cual tuvo una decisión bastante ajustada. La primera fue con puntuación 116-112, 117-111, algo abultada por allí, pero no creo que no fue así porque para mí fue mucho más cerrada este combate. Y 120-108, que fue la más garrafal. Pero bueno, los jueces vieron así ese combate y fue un triunfo. Eh, del Puma Martínez que se mantiene invicto ahora con 17-0 incluyendo 9 por la vía del knockout y va a darle la revancha a este campeón mundial Kazuto Yoka que es un boxeador muy agresivo que tiene récord de 31 combates 3 derrotas y, y la última precisamente ante Fernando Martínez y un empate con 16 knockouts los japoneses pusieron todo el dinero para esta fecha importante eh, el anuncio lo hizo precisamente fue Fernando Martínez un programa televisivo que estamos, estamos observando por, en la televisión por cable, y aprovechó para lanzar esta bomba el 31 de diciembre. ¿Qué sucede? Que no es para nosotros, para este lado del continente, latinoamericano, etcétera, y occidental en general, esta fecha es importante, el 31 de diciembre estamos en otras cosas, ¿no? De partiendo con los familiares, tomándonos alguito, algún refresco, esperando el próximo año 2025, que... Por, de por sí sí debe ser mejor que este 2024, porque, porque sí debe ser. Pues, estamos. Y bueno, este, pero eh, se decía que se acostumbra en Japón montar carteleras de cerrar año el 31 de diciembre. Ahí incluso combatió nuestro eh, campeón mundial Carlos Cañizales dos veces, un 31 de diciembre. Pero bueno, por lo menos tendrá para las Ayaka el nuestro amigo Fernando el Puma Martínez en una pelea bien complicada, bien difícil, que yo creo que puede ser tan interesante, tan pareja como la primera, o sea, que puede ser la revancha del año. Vamos a ver si nos brinda un gran espectáculo estos dos grandes boxeadores, uno latinoamericano, el, el argentino Fernando el Puma Martínez, y el, el peleador japonés eh, eh, Kazuto Ioka, un boxeador zurdo, agresivo, y que eh, seguramente eh, va a hacer alguna variación ahora, en este combate de revancha pero bueno, esperemos estamos casi convencidos de que va a ser otra gran confrontación entre estos dos excelentes rivales, bien vamos un corte amigo Francisco Alcibiades y ya regresamos a lo que será el tercer asalto de este su programa Soy el Boxeo por BAT Radio Online Confederación Internacional de Boxeo el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela Síguenos a través de nuestras redes sociales por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter DZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo. CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. RENABOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano rena síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales en instagram rena oficial y en twitter rena be Bien, vamos entonces a lo que es este otro capítulo de su programa Soy el Boxeo por acá, por la emisora Bar Radio Online. También aprovechamos para invitarlos para que nos visiten acá en nuestra sede, además de ver los dos salones dedicados al boxeo latinoamericano y al boxeo eh, venezolano, también a la biblioteca CIB del Consejo Mundial de Boxeo, biblioteca en la cual ustedes conseguirán gran material, lógicamente le, relacionado con el boxeo. Eh, en toda su historia, y también ahí pueden ver, eh, observar la novela Soy el Boxeo que dio origen a este programa precisamente. Y quien dicho autor de la misma es quien les habla José Cuevas. Pues. Este, pueden para acá visitar y podemos comentar mucho sobre eso. Vamos a hablar de la cartelera de boxeo que se va a dar en este próximo sábado 14 en el T-Mobile La Arena de Las Vegas en la cual el boxeador Canelo Álvarez va a defender el título super mediano por octava vez ante el boxeador eh, puertorriqueño estad estadounidense Edgar Berlanga, un boxeador que está invicto en 22 combates, una pelea que eh, llama la atención porque estarán en disputa eh, cuatro títulos, de, títulos de que posee, lógicamente Canelo va ante un invicto el Canelo Álvarez. Así que bueno, Berlanga viene de obtener un buen triunfo hace un mes aproximadamente ante el Pedra y mccrory Y eh, puso su récord en 22 victorias, 0 derrota. Así que una pelea que luce interesante en la división del peso súper mediano. Vamos a ver qué acontece allí. Yo creo que la pelea pudiera irse a la decisión. Berlanga es un boxeador que ha demostrado que tiene, es inteligente. Tiene buena envergadura física, eh, boxea bien y tiene juventud. Así que yo creo que le va a costar un poco al Canelo Álvarez esta vez eh, salirse con una decisión clara, pero es el favorito. Eh, debe ser el resultado vencedor, pero debe ser exigido por este puertorriqueño Edgar Berlanga. En la misma cartelera eh, van a haber otros combates interesantes. Entre ellos eh, podemos de hablar del de el islandi y Lara contra Dani García, un combate que luce como a destiempo, ya que esta pelea, lógicamente hace unos tres o cuatro años hubiese sido más interesante. Estaban los dos, tanto el y Lara como eh, Dani García en su print time, como dicen en, en excelente forma, pero bueno, ya han pasado ya, ya unos cuantos años, cuatro años prácticamente. Y bueno, Irlandi Lara y Dani García le están dando una oportunidad de, darle por el, de ir por el título mundial del peso mediano. Irlandi Lara, un ex campeón cubano zurdo, alto, eh, con buena esgrima y que viene de obtener un triunfo por nocao hace unos cuantos meses. Pero mayor tiempo desde 2022 no combate Dani García, quien realmente es un boxeador que se enfrentó a lo mejor, se enfrentó a Paquiao, se enfrentó. A Eric Morales, y bueno, un boxeador de, de, de nivel, pero que ha estado un poco abandonado últimamente, casi desde el 2002 no combate. Y bueno, vamos a ver cómo se presenta. También en la misma cartelera va a ir Rolly Romero, eh, conocido de nuestra afición porque eh, tuvo una pelea polémica con Ismael Barroso. Lamentablemente, Ismael Barroso perdió el título mundial contra el japonés, ya lo hemos comentado eh, contra el japonés Ioka. Eh, realmente y ir a, a Oca. El, el, realmente habíamos comentado en el programa anterior que eh, el venezolano podría quedarse aquí porque un boxeador más joven logró sortear los primeros rounds, la pegada del de boxeador Ismael Barroso y le ganó por nocao en el noveno asalto cuando ya estaba prácticamente Barroso, eh, ya no tenía condiciones para seguir. Así que bueno, lamentable esta derrota, nos quedamos otra vez sin campeón, el boxeador venezolano. Vamos a ver cómo logra repuntar porque nos hace falta. Así que bueno, pero lo estamos invitando a este programa del próximo 14, en el cual Canelo Álvarez va a defender el título por octava ver, título supermediano, y para que vean el combate entre el Islandil Lara y el boxeador Dani García, que puede ser bien interesante. Bien, vamos cerrando entonces este nuevo capítulo de su programa. Soy el boxeo y llevamos ya, ya para el último tramo de su programa Soy el Boxeo a través de Back Radio Online. Está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram Spa Manos 1, 2 y 3. Bien, entramos a la acción del último salto de su programa Soy el Boxeo por esta semana, amigo Francisco Alcibiades, y vamos a comentarle de que bueno, se sigue calentando el ambiente para este próximo 12 de octubre, cuando Dimitri Vivol y Arthur Vetterbieh disputarán el título absoluto de la división de los semicompletos 81 kilogramos, un combate entre boxeadores de eh, de la excolonia rusa eh, rusa, eh, ucranianos ambos, dimitri Vivol campeón de otra organización y Arturo Vetevie también de otra eh, reconocida eh, entidad del boxeo internacional, esto va a ser el 12 de octubre el día de la raza, 12 de octubre y bueno, este, vamos a ver qué sucede allí, lo cierto que dentro mientras se daba ese combate por ahí hubo una declaración precisamente de Canelo Álvarez, que combate este sábado 14, quien indicó que estaba pensando que si se le ha pasado por la mente también una revancha contra Dimitri Vivol. Eh, Dimitri Vivol le salió al paso a esta declaración, ha dicho que en el contrato que ellos, en la primera pelea que tuvieron, el contrato no estaba establecido, una cláusula de revancha y que había que poner bastante dinero, que yo creo que los árabes están pensando darle esa opción a Canelo Álvarez y se dé en Arabia Saudita ¿estamos? Este posible combate de revancha. Lo cierto que eh, Dimitri Vivol dice que por los momentos está centrado en su pelea contra Beterbie, que no es nada fácil. Artur Beterbie tiene 20, 28 peleas 20, eh, perdón 24 peleas, 24 knockouts. O sea, hay que estar pendiente con este robot, este tanque ucraniano. ¿Quién puede darle...? Eh, bastante trabajo a Dimitri Vivor, pero Vivor dice que está concentrado precisamente en este combate, que, que eso son habladurías de Canelo, que si hay dinero, él va a combatir donde sea y posiblemente sea allá en Arabia Saudita. Así que bueno, el amigo Jeque Tarik, yo quisiera ser amigo de este Jeque también, por si acaso, este tiene todo el dinero del mundo, ¿no? País super petrolero. Lo cierto que bueno, vamos a esperar entonces que... Eh, ¿qué, qué sucede en los próximos días sobre el posible combate de Canelo Álvarez y eh, la revancha Canelo Álvarez-Dimitri Vivol y es contando de que salga triunfante eh, en su combate contra Artur y dimitri Vivol, porque si resulta Betrbiat yo creo que Canelo va a tener que pensarlo mejor porque este sí pega de verdad bien y para ir cerrando ya los comentarios de su programa Soy el boxeo de esta semana podemos decir que Vamos a referirnos porque es por la figura, pues por Floyd Mayweather Jr., quien hizo una exhibición en la Arena Ciudad de México contra John Conti III, un boxeador desconocido. La, eh, la exhibición comenzó con el tercer eh, hombre del, eh, del sobre el ring, que eh, el amigo Héctor Afu, el panameño Héctor Afu, un hombre de gran prestigio como árbitro. Lo cierto es que le llamó la atención a Mayweather, al que monta el evento, a Mayweather por golpear sobre la nuca a Conti tercero y esto no le gustó a Weather, incluso se af lo afrontó sobre el, sobre el cuadrilátero y el referí simplemente abandonó la pelea. <laughs> Bajó el referí, todo el mundo se quedó sorprendido, tuvieron que subir otro árbitro a terminar lo que fue para mí un show. La gente dijo que realmente no le gustó que la pelea fue una fue muy lenta, eh, pero ¿qué podemos esperar de un boxeador que ya está prácticamente retirado y que está Dando un poquito de actuaciones de circo lamentable, eh, Floyd Mayweather, que exponga su brillante carrera, invicto en el boxeo profesional junto a Rocky Marciano, y, y lamentablemente esté dando este espectáculo últimamente. Y como él es el dueño de la plata, él es el que monta el espectáculo, le reclamo a Héctor Afu, y a Héctor Afu le digo, Mira, yo estoy muy mayorcito para que me estén llamando la atención de esta manera, soy un árbitro de conocida trayectoria internacional y yo me voy. Y bueno. Un aplauso, esta vez para el árbitro Héctor Afu. Es raro cuando nosotros le damos un aplauso, un reconocimiento a los árbitros que son los jueces de cualquier actividad y que nunca son bien vistos, ¿no? Entonces, pero esta vez se yo los aplausos fue Héctor Afu por mantener el orden sobre el cuadrilátero, una pelea que simplemente era una exhibición, y bueno. Bueno, bueno, esto es el boxeo que tenemos. Bueno, nos estamos entonces despidiendo hasta la próxima semana a través de Bad Radio Online o puede por la plataforma de YouTube colocar esta dirección BAD eh, Radio Online y allí podrán eh, oír, eh, escuchar, ver este programa y luego en también en el periódico digital ya viando también podrán observar este programa que cada semana ustedes nos siguen a través de bar radio su programa soy el boxeo hablo para ustedes José Cuevas. <laughs> Open up, first of us, let me see your heart Turn the lights down, cause I'm a clown in the dark When I check for the hearts of what But you be fine, niggas watchin' for my pockets the blocks on my, and my blonde, let my rhymes speak For me in history, a legend, you can find me John Machiavelli, bitch, bow down the Death Row, For what you say, we untouchable Now that we done shook Doc Trey, He ain't made a beat in six years, sweaty to shit Won't get no record sales, suckin' Nas dick Let me get my freak show. niggas off the beat I get my freak on the